Buenas, buenas, ¿qué tal? Soy Roberto Majadas, esto es Juntos desde casa y vamos a empezar los talleres del domingo. Hoy estará con nosotros Javier Cuervo y Álvaro del Castillo con su tercera entrega del taller de Python Minecraft. Y nada, los últimos dos los tenéis en YouTube por si lo queréis ir repasar luego más tarde lo que queráis. Y nada, pues os dejo con esta buena gente que lo vais a pasar muy bien. Hasta luego, chicos. Buenos días, esto es Juntos desde casa y este es nuestro tercer taller de esta serie de Python con Jupyter para Minecraft. Realmente en estos talleres, y si habéis visto los dos anteriores y si no, tampoco lo vais a necesitar porque os haremos una breve introducción ahora al principio. Lo que Álvaro del Castillo, que es quien imparte este taller, Álvaro es desarrollador backend senior en MonoM. Y Álvaro nos explica cómo programar Python y ejecutar esos pequeños, bueno, cada vez van siendo más grandes programas que hacemos en un servidor de Minecraft. Esto se traduce pues en construir cosas que ya hemos estado haciendo, como la pirámide de Keops o la Gran Muralla China, simplemente ejecutando un programa. Hola Álvaro, buenos días, ¿qué tal estamos? Hola, buenos días a todos. Bueno, lo primero de todo, sí, como comentaros que estoy trabajando en una empresa que se llama Monom, y allí hacemos muchas cosas. Entonces estamos todo el día casi siempre programando. Entonces, pues a mí me encanta lo de programar, y entonces estoy aquí. Para mí es un placer estar con todos vosotros intentando acercaros a este mundo de la programación con Minecraft y desde juntos desde casa. Entonces tenemos aquí como siempre, arrancamos, tenéis aquí la web de Juntos desde casa, que siempre nos gusta recordaros la URL de cómo entrar y recordaros que aquí tenéis disponibles todos los vídeos de todas las charlas que hemos dado ya, tanto el taller de Minecraft como el del resto de talleres, que son muy interesantes. Entonces os animamos siempre a que paséis por la página de Juntos desde casa y naveguéis un poquito por ella, porque tenéis aquí abajo montones de talleres muy interesantes, la programación de este fin de semana. Y creemos que es algo en lo que podéis invertir muy bien vuestro tiempo y aprender muchas cosas interesantes. También Entonces, sí. podéis seguir juntos desde casa, desde Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, y luego los talleres se guardarán, o sea, ahora lo estamos emitiendo en directo en Twitch y luego se quedarán guardados en YouTube. Comentaros también que necesitaréis para este taller solo dos cositas. Si queréis ir haciendo en paralelo o hacerlo cuando queráis, porque tenemos un servidor público que se llama javierete.com, que es donde podréis ir trasteando si queréis. Y necesitáis solo dos cosas, que es un Minecraft en la versión Java instalado en vuestro ordenador y también realmente una cuenta de Google, una cuenta de Gmail y un navegador. Con esas dos cositas podéis hacer, ya lo veréis, cosas bastante llamativas. Bien, pues aparte de la web de Juntos desde casa, lo que utilizamos como referencia dentro de esos talleres, como son talleres de programación, trabajamos con una plataforma de programación que se llama GitHub, donde hay montones de repositorios de código, donde hay millones de programadores aquí compartiendo su trabajo. Y nosotros, dentro de GitHub, nos hemos creado una organización, que es la de Juntos desde casa, y dentro de Juntos desde casa vamos teniendo ya una serie de repositorios, que son como bibliotecas en los cuales vamos guardando lo que vamos haciendo en los talleres. Entonces, en el mundo nuestro de Minecraft, tenemos a día de hoy tres ya bibliotecas creadas. Una que es la principal, la de Minecraft, que es en la que vamos a trabajar hoy. Y tenemos luego dos más que vamos a trabajar en talleres futuros que se llaman MacThings y MacThings Extra, que ya os hablaremos de ella un poquito más adelante, pero que básicamente son para construir escenas dentro de Minecraft a partir de objetos que están ya precreados. Entonces es muy interesante y en próximos talleres os las iremos enseñando. Pero si nos centramos en el taller de hoy, nos vamos al repositorio de Minecraft. Aquí, recordaros que aquí vamos poniendo enlaces a todos los talleres pasados, para que los tengáis bien a mano, tanto los vídeos como lo que fue el taller en sí cuando se programó. Y tenemos aquí nuestro canal de Telegram en el que nos comunicamos. Y tenemos aquí también el canal de Discord, que tenemos un servidor en Discord donde también estamos allí presentes por si queréis entrar en contacto con nosotros. Entonces, dentro de la biblioteca de Minecraft, de Juntos desde casa,
si vamos al directorio server y el directorio DataPython, recordaros que aquí tenemos todos los notebooks de, que hemos ido creando para ir trabajando en ellos en esos talleres. Y ya hemos llegado, el día pasado llegamos hasta el taller 5, el de la Gran Muralla. Hemos cubierto ya estos cuatro primeros. Y hoy vamos a arrancar con el de forma muy breve, con el de la pirámide, que la pirámide ya hemos visto en el pasado. Vamos a verlo muy rápido ahora en utilizando UPyter. Y luego saltaremos al resto de talleres, que básicamente es cómo se construyen un edificio completo a partir de casas, cómo se construye una ciudad, bueno, una aldea a partir de casas, y luego finalmente cómo conseguir que esa aldea esté amurallada. Entonces, todos estos notebooks los tenéis accesibles para que cualquiera de vosotros podáis hacer con ellos lo que queráis. Y por añadir un poco, entonces ese GitHub es un poco como la gran librería, es un poco como la Wikipedia, la enciclopedia del código, es una de las enciclopedias de código que hay, es un sitio donde los desarrolladores subís vuestro código. Y además, en este caso, la idea es enseñaros a programar con buenas prácticas, ¿no? Porque el código está bastante bien estructurado, está bastante comentado, está bastante documentado. Digamos que, por decirlo así, podrías tener la mitad de texto, la mitad de... podrías haber gastado la mitad de esfuerzo o la tercera parte de esfuerzo simplemente en ejecutar unas órdenes, que muchas veces pasa esto en Minecraft. Que en Minecraft muchas veces te encuentras programitas por ahí que están sin documentar, sin etiquetar bien, y que cuando no funcionan pues tienes tus problemas porque no sabes encontrar los errores. En este caso, aquí el objetivo ya no es tanto, el objetivo de estos talleres ya no es tanto el que ejecutéis una pirámide de Keops o unas casas, sino que aprendáis a programar con buenas prácticas y utilizando librerías o esas grandes bibliotecas profesionales como GitHub. Eso es, o sea, uno de los, recordemos que el objetivo de que estéis aquí con nosotros es que aprendáis a programar. Entonces, Minecraft de alguna forma es un poco la excusa que tenemos para acercaros al mundo de la programación, y por eso, por ejemplo, intentamos cuidar mucho el código que vamos poniendo aquí para que sea sobre todo muy claro y comprensible. Entonces, queremos hacer mucho hincapié en que el código sea claro y comprensible, y esas buenas prácticas incluyen, por ejemplo, las que llamamos de hacer el código código limpio, que sea código fácilmente entendible, que la lógica sea muy clara y demás. Entonces, para irlo viendo, vamos ya a pasar al código y durante, según vayamos viendo el código, iremos comentando partes de esas prácticas. Entonces, acordaros que estos notebooks, para abrirlos, estos notebooks no dejan de ser una especie de mini cuadernos donde hay código Python para trabajar con cosas de Minecraft. Entonces, para poderlos abrir, necesitamos acceder a Google Collaboratory, que es un servicio que da Google para poder cargar notebooks. Entonces, para ello, pues aquí tengo yo la URL que tengo aquí a mano, que se llama collab.research.google.com. Entramos. Y aquí estamos ya, si queréis, en un editor de los cuadernos de... un editor de los cuadernos en los cuales vamos a ir programando. Entonces, aquí veis que estoy yo aquí autenticado como mi usuario. Entonces, todo lo que haga aquí se va a quedar grabado dentro de mi espacio, dentro de Collaboratory. Entonces, va a ser mis notebooks. Entonces, cada vez que hagamos algo, lo vais a poder grabar y os vais a quedar vosotros con ello en vuestro espacio para poderlo modificar y hacer con él lo que queráis. Y es más, luego lo vais a poder compartir con otros. Entonces, el primer paso, como siempre, es abrir el notebook. Entonces, ¿cómo nos abrimos? Pues vamos aquí a la opción de File, Open Notebook. Y aquí recordad que ese era un paso que era muy importante tener claro lo que hay que hacer aquí. Bueno, aquí podéis abrir bien notebooks que tengáis ya en local vosotros, o para seguir el taller, lo que queréis abrir son los notebooks que tenemos ya en GitHub. Entonces, en esta herramienta, en Collaboratory, tiene una opción que está muy bien, que es la de poder abrir desde GitHub los notebooks. Entonces, para ello, nos pide aquí que digamos en qué organización están los notebooks que queremos utilizar. Y como ya hemos comentado antes, esa organización es Juntos desde casa. Vale, entonces, en cuanto pongas un poquito, le doy a la... Lupita para buscar, lo encuentra aquí y nos dice que hay varios repositorios. De los tres, de momento vamos a trabajar con el de Minecraft. Y acordaos que aquí lo de las ramas, había dos ramas, una que era Master y otra que era Develop. Entonces, de esas dos ramas son como dos líneas de trabajo y nosotros siempre estamos trabajando en la línea de Develop, en la que seleccionamos. Entonces, él solo, de forma automática también, encuentra en GitHub
todos los ficheros que tenemos, todos los cuadernos, los notebooks, y hemos dicho que vamos a arrancar con el número 6, que es el de las pirámides. Entonces hacemos clic, y lo que hace es, aquí nos lo abre. Y una vez que nos lo ha abierto, pues tenemos aquí delante nuestra lo que es todo el código de cómo se hacen las pirámides, que como veis, el código es muy poquito. Entonces vamos a pasar bastante rápido sobre él, y ya lo hemos visto en otras ocasiones, por lo cual en talleres del pasado ya comentamos un poco cómo se hacían las pirámides. Hoy volvemos a insistir sobre ello, no os preocupéis si alguno no lo habéis visto, porque lo vamos a volver otra vez a explicar. Entonces, llegado a este punto, lo siguiente es, para poder ejecutar todo este código, necesitamos que esté instalado, necesitamos que esté arrancado un servidor de Minecraft, que es el que nos vamos a conectar. Y ese servidor de Minecraft es un servidor de Minecraft normal, pero necesita un plugin especial, que es el plugin de la puerta para poder enviarle comandos desde Python. Entonces, el plugin se llama Raspberry Juice y necesitáis que esté instalado en el servidor. Entonces, nosotros, para facilitaros ese paso, que suele ser un poco más complejo en todo ese entorno de trabajo, os hemos arrancado un servidor que tiene ya instalado ese plugin para poder programar con Python en Minecraft. Entonces, ese servidor, recordaros que está en javierete.com. Entonces, vamos a conectarnos. Vamos por aquí. Tengo aquí Minecraft, la edición de Java, arrancado. Recordaros que la edición esta de Java, para poderla descargar, tenéis dos opciones. La normal, la que utilizamos la mayoría, es comprarnos una versión, una licencia de la edición de Java, que creo que a día de hoy son como 24 euros, que te permite conectarte a cualquier servidor del mundo Minecraft de Java. Pero si queréis empezar a probar todo esto y todavía no tenéis claro que esto de Minecraft vaya a ser lo que os interese, hay un proyecto que se llama tlauncher.org, que os permite poder instalar también el cliente de Minecraft, y lo podéis instalar y es gratuito. Lo que ocurre es que ese cliente gratuito no se puede conectar a la mayoría de servidores que hay en internet, pero el nuestro está preparado para que se pueda conectar, por lo cual os valen los dos. Digamos que aquí necesitamos una pieza, que es tener Minecraft para Java instalado, independientemente de que sea la licencia, el comprado en la tienda de Minecraft, bueno, o en las tiendas que hay por ahí, o directamente del proyecto tlauncher, que ahí sería gratuito, porque la autenticación en nuestro servidor está abierta. Necesitaríamos también esa cuenta para editar el código, que realmente es una cuenta de Gmail, Colab. Luego, además, nos conectamos. Luego, además, tiramos de un repositorio de GitHub, de esa gran librería de código. Estoy haciendo simplemente resumen, ¿vale? De esa gran librería de código que es GitHub, con dentro del proyecto Juntos desde Casa. A su vez, ahora mismo estamos en el Minecraft Juntos desde Casa. Y, por último, necesitaríamos conectarnos a un servidor concreto, que ahora mismo el que tenemos vivo es javierete.com, y a comentaros dos cosas más, que será la puerta que nos deja abierta el servidor para engancharnos. Bueno, ese servidor, ha comentado Álvaro, que tiene un plugin simplemente para programar Python sobre él, para que acepte el código Python. Y ese servidor, además, va a dejar una puerta abierta, y además vamos a tener un nombre de usuario. Digamos que esa es la secuencia, que empezamos con Minecraft Java, luego la librería en GitHub, luego leemos esa librería dentro de la pieza esta de Google Colab, luego nos conectamos a un servidor que se llama Javierete, y luego utilizaremos una puerta y un usuario. Con esa secuencia vamos a hacer que vamos a hablar con código Python, y vamos a hacer que Stevie, o que, vamos, que el personaje de Minecraft, o que el mundo de Minecraft haga cosas que de otra manera nos costaría muchísimo tiempo hacer. Eso es, Javi. Perfectamente aclarada la cadena completa. Y entonces vamos a coger y vamos a completar. Una cosa que voy a hacer es, aquí en el editor que tenemos aquí de Jupyter, voy a poner la fuente un poquito más grande, que yo creo que nos va a permitir leer bien el código, y lo vais a poder ver mejor el código. Bueno, ya lo iremos ajustando en función de las necesidades. Y lo que voy a hacer ahora es conectarme al servidor de javierete.com, al servidor de Minecraft donde tenemos preparado todo. Entonces, aquí la opción de multijugador. Y entonces, ese servidor que está aquí, lo voy a editar para que veáis los parámetros de configuración. Y veis que el nombre del jugador es, bueno, el nombre del servidor lo he llamado yo MacPython. Y la dirección del servidor es javierete.com. Ya está. Entonces, añadís un nuevo servidor con estas características, le deis a aceptar, y aquí ya vamos aquí, y como siempre le damos al botón de play para conectarnos.
Y entonces ya estamos dentro del mundo de javierete.com. Entonces, este es un mundo en el cual estamos todo el día construyendo cosas. Por lo cual, por ejemplo, ahora mismo aquí abajo veis que hay un castillo creado, que es un castillo que estuve probando el código de una persona que hizo hace, yo creo que hace como 8 años, que hizo código para construir ese castillo, y estuve probando a ver si funcionaba, y al final conseguí que funcionara el código, hubo que hacer algunos ajustes, pero pensar que código de hace 8 años yo lo podía utilizar a día de hoy. Y entonces eso es gracias a que las APIs de programación que estamos utilizando, es decir, la forma de comunicarnos con el servidor de Python de Minecraft, no ha cambiado. Entonces es muy importante que os quedéis con la idea de que en esto de la programación, cuando hablemos de esta cosa que llamamos APIs, es importante que sean lo más estables posibles, porque son las que van a marcar la diferencia entre que vuestro código o vuestras bibliotecas se puedan utilizar dentro de años o no se puedan utilizar. Entonces veremos que en proyectos, por ejemplo, como el de MacThings, estamos diseñando con mucho cuidado la API, que la API es la forma de comunicarte, la forma de utilizar la biblioteca para que sea lo más estable posible. Porque si la mantienes, veréis que a lo mejor dentro de 10 años, en el futuro, serán cosas increíbles utilizando código que hicisteis vosotros hace mucho tiempo atrás. Entonces, la verdad es que es muy bonito. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas en la programación. Vale, entonces, una de las cosas que nos ocurre, por ejemplo, si bajamos, hacemos como Javi, bajamos al mundo, vemos por aquí, pues veis aquí, estamos dentro del castillo. Vamos a volar un poquito, vamos a salirnos, y veis que, por ejemplo, por aquí nos encontramos una especie de esfera con pirámides de oro. Pues esas son cosas que hemos ido construyendo. Entonces, para poder hacer nosotros, esta muralla que veis, por ejemplo, aquí, fue el resultado del pasado taller, que todavía está por aquí, porque el servidor siempre está funcionando, siempre que lo tenemos funcionando con el mismo mapa. Entonces, en principio, el resultado de hoy pues seguirá aquí para la próxima semana. Entonces, lo primero que me gusta hacer a mí es encontrar un espacio libre para poder trabajar de forma tranquila, ¿vale? Sin que haya interferencias. Entonces, aquí parece que tenemos un espacio libre en el que vamos a poder construir. Por allí tenemos una aldea de las que nos crea Minecraft. En los espacios, en los mundos planos, en la versión de Java, te crea aldeas. Pero la aldea está más bien lejos. Y el castillo, pues nos hemos alejado un poco del castillo para poder aquí tranquilamente empezar nuestras construcciones. Entonces, las construcciones las vamos a hacer utilizando como referencia inicial la posición del jugador. ¿Vale? Entonces vamos a empezar a construir siempre desde la posición en la que está mi jugador aquí en el mundo de Minecraft. Entonces, vamos a ir ya al código, ¿vale? Entonces, me voy a saltar a la pantalla de la izquierda, aquí. Y una de las cosas que voy a empezar a hacer es, este código, cuando se hizo en su día, no se hizo dentro de notebooks. Entonces los notebooks, una cosa muy buena que tiene, los cuadernos, es que podemos hacer bloques independientes de ejecución y vamos a poder ir ejecutando por fases el código. Entonces, lo que voy a hacer es, ¿veis esto, este código que está puesto en un solo bloque todo? Lo voy a partir un poquito para que sea más fácil de explicar y de probar. Entonces, aquí tenemos una de las celdas del cuaderno. Me voy a añadir debajo otra. Y lo que voy a hacer es, me voy a llevar el código que no es el código que es en sí de pintar la pirámide, me lo voy a llevar a esa celda de ahí abajo. Entonces, todo este código que veremos que es el de pintar la pirámide, me lo llevo aquí abajo para no ejecutarlo de golpe todo, para poder ir paso a paso enseñándoos las cosas que van ocurriendo. Digamos que lo que planteas, Álvaro, es que el código, en primer lugar, sea reutilizable, ¿no? Porque esté más o menos bien documentado, o sea, ese código de hace 8 años, porque claro, Minecraft ya debe tener del orden de 10, 11 años, ese código de hace 8 años es reutilizable gracias a que probablemente se hizo bien en su momento ese castillo, que la verdad es chulísimo, no lo había visto. Entonces, lo que planteas es que escribamos bien el código, que lo documentemos bien, que lo subamos a una librería, que no pensemos solo en escribir las tres líneas mínimas, ejecutarlas, porque es una pena, es una pena hacer ese trabajo y luego no poder reutilizarlo o que otros lo reutilicen. Y además, en este caso, ya que estos notebooks, ya que este sistema de este editor de código nos permite ejecutarlo por bloques, pues podemos ejecutar solo un trozo de ese castillo que aparece ahí,
Y además, a la hora de reutilizarlo, si sabemos cómo funciona el castillo, pues podremos, yo qué sé, poner banderas encima del castillo, o sea, copiarnos ese código que ya ha hecho otro, alguien ha hecho el castillo entero y nosotros queremos poner en la parte de arriba banderas. Pues lo llenaremos de banderas porque ese código estaba bien documentado, era mantenible, era ejecutable, todo eso, ¿verdad? Eso es justamente, Javi. Porque, por ejemplo, para comentaros algo que nos está pasando ahora en esos talleres, es que ya tenemos gente que están trabajando en hacer sus propios desarrollos y sus propios ejemplos. Entonces ya ha habido uno de ellos, un compañero que se llama Adolfo, que ha estado con su hijo trabajando en diferentes construcciones. Entonces él lo ha hecho con notebooks. Entonces él, cuando lo ha hecho con notebooks, como lo estamos haciendo ahora nosotros, y cuando ha acabado cuatro o cinco piezas interesantes, me las ha enviado a mí. Y entonces lo que he hecho ha sido esas cuatro o cinco piezas las he incorporado a la biblioteca de MacThings Extra. Entonces se van a quedar ya ahí y eso ya se puede reutilizar por cualquiera de forma sencilla. Entonces en el futuro alguien puede coger y decir, uy, mira qué interesante es esta construcción que ha hecho esta persona. Entonces si facilitamos la vida a la gente para que utilice nuestro código y nuestro esfuerzo que hemos hecho para construir esas cosas, pues hay gente que a partir de eso puede empezar a hacer cosas nuevas y entonces en vez de empezar de cero, cada uno va a empezar sobre lo que han hecho otros. Y entonces así, claro, vamos a llegar mucho más lejos. Es la idea esta de construir en los hombros de los gigantes, que te van a permitir ir mucho más lejos de lo que tú llegarías si hubieras sido solo. Muy bien. Entonces, si volvemos al código que hemos partido en dos trozos, aquí, este código que está aquí, era el código que teníamos antes de empezar a utilizar UPyter. Entonces, veis que el código tal cual lo hicimos en su día nos vale en UPyter. Lo hicimos con un entorno que llamamos PyCharm, que es un IDE de programación. Entonces, para que funcione bien el código dentro de los notebooks de Collaboratory, lo que nos hace falta es instalar las librerías, que es una celda que no tenemos todavía incorporada. Entonces, la voy a incorporar esa celda tiene que ser la primera, por lo cual la voy a mover, veis que está, la añade abajo del todo, yo la voy a subir con la flechita y le voy a poner la primera. Y los que ya habéis visto otros talleres, recordaréis que tenemos una herramienta que se llama pip, que es para instalar las bibliotecas de Python. Y le decimos pip, instálame la biblioteca de MCPI. Esta es la biblioteca que hicieron también hace, creo, 5 años. Se hizo para comunicar con el servidor de Python de Minecraft el mundo de Python, desde los programas nuestros que estamos desarrollando. Entonces, simplemente con poner esta línea, nos la va a descargar. Para hacer eso se va a ir a un repositorio central que se llama PyPy, donde hay, yo diría, bueno, miles o no sé si así millones de bibliotecas en Python que hacen muchísimas cosas. Y una de esas bibliotecas que está allí subida es MCPI, que es Minecraft Python. Entonces, si lo ejecutamos, le decimos que este notebook lo queremos ejecutar aunque no sea de Google. Lo ejecutamos y esto lo que va a hacer es se va a conectar a esa gran biblioteca, a ese gran repositorio de bibliotecas de Python, se va a descargar la biblioteca y la va a instalar. Entonces, aquí ya la consigo descargar. Aquí dice que la está descargando y la ha instalado. Entonces, ha instalado la versión 1.2.0. Que yo creo que la versión 1.2.0 también es de hace unos cuantos años, porque esto ya no se actualiza desde hace mucho tiempo, porque se llegó a una API muy estable. Y esta biblioteca ya no ha hecho falta tocarla, porque ya está trabajando con la API que no ha cambiado. O sea que de alguna forma con la interfaz, con lo que te ofrece el servidor de Python, esa parte no ha cambiado, cómo hablar con él. Entonces, como el lenguaje es común, sigue siendo común de los últimos 5 años, pues no ha hecho falta esta pieza volver a tocarla. Entonces, la hemos descargado, la hemos instalado, y una vez que la tenemos ya instalada, podemos empezar a utilizarla. Entonces, el código que viene aquí es un poco el mismo código que hemos visto en otras ocasiones. Que lo que hacemos aquí es empezar a utilizar componentes, utilizar módulos de esa biblioteca de Minecraft, en la parte de los bloques de Minecraft y la parte de conectarnos con el servidor. Y aquí hay una parte que lo que especificamos es el jugador que vamos a utilizar de referencia para construir dentro de Minecraft. Entonces, ese jugador soy yo, que es este jugador que está aquí, que se llama Elastic Explorer. ¿Vale? Entonces, al utilizar como builder name Elastic Explorer, voy a utilizar mi posición en el mundo para construir a partir de ahí. Vale, entonces, lo siguiente, el servidor. Acordaros que el servidor es javierete.com. Y acordaros también que tenemos aquí la puerta de entrada
a la parte de Python en el servidor, que la hemos cambiado y en vez de ser 4711 es 9711. Y con esto ya tenemos los datos para que se pueda conectar de forma correcta al servidor. Vale, entonces, una vez que nos conectemos, vamos a poner un mensaje que va a decir construyendo una pirámide de, y va a decir las características. Entonces, voy a ejecutar ya esta celda para que se me conecte con el servidor y me ponga mensaje. Y veis que ha ido todo bien porque está poniendo construyendo una pirámide de 10 de altura. ¿Veis que pone caracteres raros? Es un tema de codificación de los caracteres, que realmente lo que deberíamos hacer es quitar los acentos que tenemos aquí porque no se soportan bien en ese entorno, que es un entorno un poco antiguo y no maneja bien ese tipo de caracteres. Y una vez que ya nos hemos conectado, podemos pasar ya a la parte de creación de la pirámide. Entonces, aquí decimos, la pirámide la hacemos delante del jugador. Vale, entonces aquí están las coordenadas, la X, la Y y la Z. Acordaros que en un mundo en tres dimensiones tenemos como tres ejes. El eje de lo que sería el alto, el eje del largo y el eje del ancho. Nosotros trabajamos con que el eje X, este de aquí, lo voy a poner aquí al lado, es el ancho en el mundo de Minecraft. El eje Y, por supuesto, es la altura. Y el eje Z es lo que llamamos el largo. Vale, entonces esto es importante tenerlo en mente, porque cuando coloquemos cosas unas con respecto a otras, pues esta parte va a ser relevante. Visualmente es fácil de pensar, si os dais cuenta, que si os acordáis los que lo hayáis visto en el colegio, bueno, más o menos recientemente, que siempre la vertical es la Y y la horizontal de izquierda a derecha es la X. Entonces, aquí también la vertical es la Y, la horizontal o una de las dos horizontales es la X y luego está el factor profundidad, la profundidad es la Z. Entonces, la horizontal es X y Z. Y la vertical arriba y abajo es la Y. Eso es. En cualquier caso, ahora lo vais a ver mucho más claro en cuanto empecemos en Minecraft a realizar la construcción. Entonces, aquí para construir una pirámide, lo fundamental en el algoritmo de construir la pirámide es entender la relación que hay entre la altura que queremos de la pirámide y lo que sería la base que tenemos que construir para alcanzar esa altura. Entonces, en la pirámide lo que vamos a hacer es ir poniendo sucesivos planos unos encima de otros, cada vez más pequeñitos, hasta que al final de todo nos queda un último plano que solo tiene un bloque, que es la punta de la pirámide. Entonces, a la hora de encontrar esa relación, pues por ejemplo, una cosa que podéis hacer es, en un papel os vais pintando una pirámide como sería, y tenéis que encontrar la relación entre qué tamaño tiene que tener la base para que la altura sea la que queréis. Entonces, después de juguetear con eso un poco, nosotros vimos que la relación es que la longitud, que en el caso de la pirámide vamos a hacer pirámides de base cuadrada, entonces la longitud y la anchura, que son los cuadrados, tienen que tener de tamaño dos veces el alto de la pirámide que queremos menos uno. Entonces, esta fórmula es la clave para poder hacer ya el resto. Porque el resto lo que vamos a hacer es, hay que dibujar una serie de planos, cada vez más pequeños, unos encima de otros, que van a ser los que conformen la pirámide. Entonces, ¿cuántos planos hay que hacer? Pues hay que hacer los planos suficientes para alcanzar la altura que queremos en la pirámide. Entonces, para ello, utilizamos, como ya comentamos en otras ocasiones, utilizamos una herramienta de Python, de lenguaje de programación Python, que son las herramientas para poder iterar varias veces haciendo lo mismo, pero con pequeños cambios. Porque pensar que aquí lo que queremos hacer es construir varias veces planos, pero que esos planos que estamos construyendo, esos cuadrados en tres dimensiones que estamos haciendo, cada vez sean más pequeñitos, hasta que al final del todo el tamaño sea un solo bloque. Entonces, sí, digamos que por simplificar, una pirámide muy pequeñita serían una pirámide de una altura sería un solo cubo. Una pirámide de dos alturas sería un cubo en la parte de arriba, en la segunda altura, y en la primera altura habría que poner dos, tres, o sea, tres, ¿no?
Tres, Eso es, sí, sí. tres. Tres, o sea, pondríamos un cuadrado de 3x3 y luego en el centro son 9 y en el centro del de 9 te pones otro. Si lleva, eso es dos alturas. Si llevamos a tres alturas es 1, pasas a 3, pasas a 5. Entonces sería 5 por 5, 25, 3 por 3, 9 y 1. Y así, o sea, realmente estamos siguiendo cuadrados. O sea, es 1 al cuadrado, 3 al cuadrado, 5 al cuadrado y son impares siempre. Entonces, 7 al cuadrado, 9 al cuadrado, esas serían las bases. Sí, la base, sí. Entonces, siempre, de alguna forma, siempre intentamos explicaros esto antes de empezar a dibujar, pero una de las cosas buenas que tiene Minecraft es que todo esto es muy fácil verlo visualmente. Entonces, el entender las cosas, por ejemplo, el explicar sin Minecraft cómo se hace una pirámide, pues haría falta quedarnos a este nivel, o sea, contaros un poco lo que haría falta incluso pintar en un papel. Pero como tenemos Minecraft, vamos a pintarlo. Llevamos años dándonos cuenta que todos los que hemos pasado por Minecraft, que Minecraft es un sitio fantástico para dar clase. Porque dar clase y que yo os diga que es 1 al cuadrado 1, luego si metes 2 es 1 y 3 al cuadrado 9, si metes 3 alturas es 1, 3, 5 al cuadrado 25, 1, 9, 25. Eso es muy difícil que lo veas en la cabeza, tardas mucho tiempo, o sea, o lo tienes muy claro o no lo ves. Con una pizarra sigue siendo complicado, porque con una pizarra en el cole nos explican la Y y la X. Pero no nos, la Z ya es bastante difícil de dibujar y además lleva un tiempo. Pero como Minecraft dibuja la X, la Y y la Z muy rápido, puedes contar bloques, pues es un sitio fantástico para dar clase. En este caso estamos dando clase. Para que os hagáis una idea, no solo estáis aprendiendo Python, que es el fin de este taller, sino que estáis viendo geometría y una parte de cálculo. Eso es, y para ponerlos en práctica, pues vamos a empezar a decirle que la pirámide que vamos a hacer, una pirámide de altura 1. Entonces, si todo va bien, al ejecutar esto, una pirámide de altura 1 es un cubo. Lo ejecutamos. Y aquí la tenemos. Esa es nuestra primera pirámide. Una pirámide de altura 1. Vamos a separarnos un poco y vamos a hacer una pirámide de altura 2. Entonces, como es de altura 2, pues tenemos que tener al final la base de 3x3 y la altura y encima el bloque de 1. Si lo ejecutamos, nos ha pisado la otra, pero bueno. Aquí veis que la pirámide nueva tiene 1, 2 y 3, 3x3 y 1 encima. Si no se Ya, pone. ya, Sí. lo, ya lo hemos comentado en otros talleres, pero cuando tú dibujas con Python contra Minecraft, lo que estás haciendo es sustituir bloques. Es decir, si había un bloque, va a escribir otro bloque encima. Por eso lo que comentaba Álvaro, la ha pisado una encima de la otra, ha desaparecido la otra porque ha escrito esta pirámide encima. Eso es. Y ahora si le cambiamos la altura y le pones la altura 3, ejecutamos. Y aquí vemos nuestra pirámide. Vale, ahora os explico por qué me las está pisando una tras otra, por mucho que me aleje. O sabéis que yo me he ido alejando Ya. intentando que la pirámide no se pisaran unas a otras. Pero ¿qué ocurre? Que yo me he ido alejando en el mundo de Minecraft. Pero aquí en Python no le he dicho nada de que me cambie la posición. Entonces la posición sigue siendo la original, la que tenía originalmente en esa celda. Entonces, esa celda no la he vuelto a ejecutar. Por lo cual, esta posición P en la cual estoy haciendo la pirámide es la de antes. Por eso estaba construyendo unas pirámides encima de otras. Entonces, por ejemplo, si queremos mejorar eso, pues lo que vamos a decirle es decirle, oye, mira, cada vez que vayas a construir la pirámide, por favor, coge de nuevo la posición del jugador. ¿Vale? Entonces, si voy por aquí y aquí le decimos que nos coja la posición del jugador. Vale, entonces ejecutamos esa celda y ya me la he hecho en mi posición. Ahora me alejo un poco. ¿Veis? Ahí tenemos la de 3. Vamos a volver a hacer la de 2 para que las podáis comparar. Entonces hacemos la de 2 y la ejecutamos. Y ahora tengo aquí la de 2. Y me alejo un poquito más y vuelvo a hacer la de 1. Aquí volvemos a hacer la de 1. Y aquí tenemos las tres pirámides. La de 1, la de 2 alturas. La de tres alturas. Y entonces, claro, podéis decir, bueno, esto realmente vosotros en Minecraft lo podéis hacer a mano, tampoco es un esfuerzo brutal. Ahora voy a probar yo. Déjame probar a mí, que he puesto 10 alturas y he cambiado el bloque por brick. Espero que sea ladrillo, no lo sé. Voy a probar a ver si hay Vale, suerte. vamos a ver qué. Ponía sand, que es arena,
Y yo he puesto brick, espero que ese bloque exista. Vamos a ver si corre el código. No sé si es brick o No, es brick me block. dice que... Creo que es brick block, Javi. Ah, brick. Vale. ¿Es block.brick? No, No. el bloque es. A ver, un segundito que te lo voy a decir exactamente. Mira. No sé si ve mi pantalla, Javi, bien. No. Pero como la ve, mira, el bloque lo estoy viendo. Acuérdate que si vas a donde pone pyramid block igual a block punto, y si ¿Sí? en el punto le das al tabulador, te aparece de forma ¿Sí? automática todos los posibles bloques que hay. Vale. Blog punto y le doy al tabulador. Vale. Y verás que se llama brick subrayado block. Ah, vale. Brick subrayado. Brick. Ah, vale. Estas son como las chuletas. Bien. A ver, ejecuto. Y ahora. Ahora sí, ¿verdad? Y ahora sí, ahí la tenemos ya. Ahora, mira, 10 alturas. Toma ya. Claro, esto ya lleva un rato hacerlo, ¿eh? Esto ya no es trivial. Madre mía, qué altura. Y entonces, vemos ya que la cuestión de la pirámide, pues que nos da mucha flexibilidad. Y por ejemplo, cosa que hayamos ido haciendo, por ejemplo, vale, la pirámide es muy interesante tenerla pues sólida, con relleno. Pero una pirámide hueca, sí, quizás se parezca más. Bueno, no sé si las pirámides reales las construían ya huecas o las ahuecaban luego, como está haciendo la Javi. Que veis que Javi se ha metido ahora dentro de la pirámide y la está ahuecando. Pero claro, si tiene que ahuecar esta de 10, más o menos puede hacer la mano. Pero si me alejo un poco y hacemos una pirámide, por ejemplo, vamos a hacer una pirámide de blog punto y vamos a elegir. Por ejemplo, hacemos una pirámide de oro, creo que la tenemos por aquí, ¿vale? Me voy a llevar esto. Me voy a llevar esos dos parámetros, que los tengo aquí, me los voy a llevar mejor aquí abajo, justo donde está la pirámide. Porque así, el bloque de construcción de la pirámide, que ya no es el de conexión, el bloque de construcción de la pirámide tiene todos los parámetros asociados a esa construcción. Y otra cosa que comentamos el otro día es que, claro, la altura de la pirámide y el bloque de la pirámide realmente no son variables, son cosas que las podemos cambiar. En Python, cuando ponemos cosas en mayúscula, estamos indicando que eso es algo que no se puede cambiar, que eso no es una variable. En este caso, estos son variables, por lo cual no habría que poner mayúsculas, habría que ponerlo en minúsculas. Entonces, vamos a aprovechar ya para realizar ese cambio. Vale, entonces. No sé si aquí es importante manejar bien las herramientas para poder hacer ese tipo de cosas rápido. Entonces, no sé si hay. Mira, aquí tenemos un comando que es el de encontrar y reemplazar. Entonces, nos aparece aquí: encuéntrame pirámide height, esto aquí, y me lo pones con minúsculas. Vale, entonces es importante utilizar este tipo de herramientas que te proporcionan los editores, porque así no os equivocáis. Cogéis todas las ocurrencias de pirámide height que hayan. Y les pasáis todas a pirámide height en minúsculas. ¿Veis? Y hace prim. Y a ver qué me está haciendo. Vale, me las está localizando. Le decimos reemplazar, 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 reemplazar y reemplazar. Entonces cambia todo en el código y así no hay posibilidad de que os equivoquéis a la hora de hacer ese tipo de cambios. Que cuando hay que cambiar en muchos sitios, pues es muy proclive a tener errores. Voy a cambiar eso también. Vale, entonces igual encontrar y reemplazar. Y esto, en vez de ser es pyramid height, esto es pyramid block. Vale, entonces también lo reemplazo. Vale, ahora ya mucho mejor. Y voy a hacer una pirámide un poquito más grande. De 20, de oro, ¿vale? Entonces, si lo ejecuto y va todo bien, aquí me está diciendo. Hemos tenido, a ver, un segundo. Que hemos tenido un problema de ejecución dentro del propio notebook. Voy a ver. Vamos a ver. Vale, ahora ya ha ido bien. De forma puntual, a lo mejor alguna vez tiene algún problema para ejecutar alguna celda, pero no suele ser lo habitual. Entonces aquí tenemos esta pirámide. Que ya, por ejemplo, si Javi se pusiera ahora a vaciarla, pues se podría tirar aquí hasta esta noche vaciándola. Y entonces, os vamos a comentar una cosa que es bastante interesante, que es la de la posibilidad de, que lo utilizaremos mucho, que es la posibilidad de cómo puedo yo vaciar una pirámide. Pues haciendo dentro otra que sea
igual que esa, pero un poquito más pequeña. Y de Entonces, aire, ¿no? y de aire, eso es. Entonces, ese tipo de cosas ya las tenemos desarrolladas dentro de la biblioteca que se llama MacFins. Entonces, cuando llegamos a MacFins, nos paramos un poquito y lo enseñamos, para no perder hoy mucho tiempo con esto de las pirámides y poder llegar a los edificios y las aldeas. Entonces, si te parece, Javi, yo pasaría al siguiente notebook. Muy bien. Vale. Entonces, cerramos este Perfecto. notebook y nos pasamos al siguiente. Dejamos ya las pirámides, nos despedimos de ellas, hasta el próximo taller. Nos separamos un poquito para poder construir en una zona limpia. Y para poder trabajar con los. Una cosa que podéis hacer es: este notebook en el que habéis estado trabajando, os funciona, lo conocéis, si estáis a gusto con él, decís, oye, mira, pues es que todo el trabajo que he hecho ya aquí no lo quiero perder. Entonces, quiero que me lo grabéis, por favor. Entonces, aquí lo guardamos. Mira, estoy en todo lo alto de la pirámide. Me ha costado un ratito, pasar por dentro, y eso que llevo un pico de diamante. Ahí. Entonces, a la hora de grabarlo, nos dice, oye, es que esto que me estáis intentando grabar es un notebook que viene de GitHub y no puedo grabar allí los cambios en GitHub, de momento. O sea, luego veremos qué forma de hacerlo. Pero en vez de grabármelo en GitHub, él nos propone que le grabemos una copia en vuestro Drive. Dice, vale, pues grábame una copia. Entonces, crea una copia vuestra y este notebook que tenéis aquí ya delante, que está creándolo, este ya es vuestro. Este es vuestro notebook. Que en el cual podéis hacer lo que queráis, lo podéis grabar y acordaros que una vez que hagáis cosas chulas que queráis compartir con vuestros amigos, compañeros, familia o quien sea, tenéis aquí el botoncito de share que os permite compartir los notebooks con quien queráis. Eso significa que, por ejemplo, si obtenéis un link compartible, se lo paséis a quien queráis y esa persona va a poder entrar también en Collaboratory, va a poder abrir vuestro notebook y va a poder desarrollar a partir de lo que habéis hecho vosotros. Por lo cual es un trabajo colaborativo que es muy interesante. Pero volvamos de nuevo al taller y lo que queremos hacer ahora es pasar al siguiente notebook, pasar al siguiente cuaderno que tenemos preparado para vosotros. Entonces me voy a ir de nuevo aquí a File, me voy a ir aquí a la parte de abrir el notebook y acordaros que de todos los notebooks, bueno, aquí veréis que ya nos dice que hemos trabajado con este hace media hora. O sea, hemos gastado como media hora en mostrar esto. Y aquí tenéis vuestra copia, que esa es la vuestra ya, que podéis hacer con él lo que queráis. Aquí os pone el loguito de dónde está. Eso está en GitHub, pero ese está en vuestro Drive. Es vuestro ya. Vale, entonces, una cosa, aprovechando que estamos comentando sobre la propiedad de las cosas, todo el código que veis aquí, la persona que lo ha creado podría decir, oye, yo este código es código mío y no quiero que nadie pueda hacer nada con él. A lo mejor os dejo utilizarlo, pero ya está. Pero nosotros, en Juntos desde Casa, ya os hemos comentado en otras ocasiones que apostamos por una forma de hacer el código que se llama el software libre. Que básicamente lo que se trata es que el que crea el software, es decir, el software, el código fuente, lo que tenéis delante, decide que vosotros podéis coger ese software y lo podéis descargar, lo podéis ver, lo podéis modificar y lo podéis compartir con quien queráis sin limitaciones. Sí, Juntos desde casa nace con dos, o sea, nace la noche del confinamiento, que fue el 14 de marzo, bueno, el 15 fue el primer día de confinamiento, nace ese día y con dos principios. El primero es que es sin ningún tipo de ánimo de lucro, simplemente es una forma de personas que trabajamos en el mundo digital que aportemos al. ¿Qué puedes hacer por la sociedad en estos momentos de confinamiento, de cuarentena? Y el segundo principio es que todo lo que se genera aquí, desde las mascotas que tenemos, Marmolillo, todas estas mascotas que tenemos ahí, están sus dibujos y sus planos, incluso cuando están levantados en 3D, están en código abierto. El repositorio que ha hecho Álvaro, o los dos repositorios ya de GitHub, están en código abierto. Entonces, aquí se han sumado programadores de primer nivel, como puede ser Álvaro, como puede ser Manrique o como puede ser Víctor Sánchez, entre otros muchos. No voy a citarlos a todos porque somos del orden de 300 personas las que estamos aquí metidas. Se han sumado simplemente porque quieren aportar o porque queremos aportar algo en lo que podemos ayudar en esta situación y también porque eso que aportemos luego queremos que se construya sobre ello. Los vídeos están abiertos, el código está abierto, lo podéis reutilizar y simplemente eso es nuestra manera de ayudar, nada más. Muy bien, pues vamos a abrir nuestro siguiente cuaderno.
Entonces tenemos aquí a File, Open Notebook, y acordaros que tenemos que coger los ejemplos, los cuadernos, los notebooks los tenemos en GitHub, de Juntos desde Casa, la rama Develop, que es en la que estamos trabajando, y aquí íbamos por el 6, que era el de las pirámides, y vamos a abrir el 7, que el 7 lo que vamos a hacer es construir un edificio de varias plantas. Entonces se conecta a GitHub, lo descarga y aquí lo tenemos. Vale, entonces, como antes, voy a hacer la parte de trocear el código. Entonces me añade una nueva celda y me voy a llevar a esa celda. Lo que voy a hacer ahora es un poco, si queréis, una cosa que le llamamos en el código, hacer refactor, que es como rehacer partes del código, que según vas construyendo el código y lo vas probando, te das cuenta de mejoras que sí hay que hacer sobre el código. Entonces, cuando haces mejoras en el código que no son directamente relacionadas con funcionalidades concretas, es decir, no son nuevos desarrollos, es el concepto que se le conoce como el nombre de refactor, que es rehacer partes del código sin que cambie la funcionalidad, para que sea más mantenible, para que sea más legible. Entonces, en nuestro caso, es un refactor que básicamente lo que estamos haciendo es cortar y pegar código de un sitio a otro. Entonces, lo que voy a hacer es decirle, vale, ¿dónde empezamos realmente la parte de pintar el edificio? Pues empieza a partir de aquí. Entonces, todo esto aquí me lo voy a coger, me lo llevo. Acordaos que para llevármelo lo que estoy haciendo es hacer control X, que control X lo que hace, bueno, si queréis mirarlo, vamos a hacerlo ahora de otra forma. Esto que estoy viendo aquí, lo que hago es lo selecciono, me voy aquí a editar y aquí es que la opción de control X no aparece siquiera aquí como una opción. Vale, no, es que aquí no aparecen todas las opciones posibles que hay, que la que yo estoy utilizando es una opción que lo que hacemos es seleccionar un texto y con el control X, que realmente se hace igual en todos los entornos. Supongo que vosotros los que trabajéis con Mac, con Windows o con Linux, el control X lo conocéis, que el control X lo que hace es te corta el bloque y te lo pega en el portapapeles. Y luego me voy a la celda de abajo y lo que hago es lo pego con el control V. Ya tengo todo el código de pintar el edificio aparte. Entonces tenemos aquí todo el código que se refiere a la conexión, que este es el código estándar, que lo vamos a pasar ya muy rápido porque ya no lo conocemos. Aquí hay una parte que se refiere también a la construcción que vamos a trabajar con ella. Me la voy a llevar también a la parte de abajo. Aquí lo que estoy haciendo es recolocar el código para que esté más claro, ¿vale? Entonces, aquí abajo voy a pasarme todo este código de aquí. Vale. Y entonces, vale, tenemos aquí ya montado esto por aquí. Aquí acordaros que tenemos que decirle lo primero de todo, me llevo la celda arriba del todo. Y aquí lo primero de todo es decirle, como siempre, que nos instale la librería de Python para Minecraft. Vale, entonces la instalamos. Entonces, vale, sí, queremos ejecutar el notebook, ejecútalo. Al principio tarda un poquito más, porque lo que está haciendo es crearnos un entorno efímero para ejecutar código Python con UPyter. Ya lo tiene hecho. Aquí nos asigna una RAM y un disco. Se descarga la librería y la instala, la biblioteca y la instala. Aquí, como siempre, cambiamos el servidor. Le ponemos javierete.com. Le ponemos el puerto. Y a continuación, tenemos aquí un código que también me lo voy a llevar también a la parte de abajo, que es ahí, es donde lo vamos a utilizar. Ahora os comento un poquito para qué sirve. Y de hecho, vale, lo vamos a poner aquí antes de empezar a construir. Vale, entonces, esta celda lo único que hace es conectarse al servidor y enviar un mensaje al chat de Minecraft. Vale, entonces tenemos aquí también, acordaros, la posición del jugador, que preferimos tenerla en la celda de construcción. De hecho, casi la posición del jugador, mirar, le voy a poner en una celda aparte para poder jugar con ella de forma independiente. Entonces, la pongo aquí, justo encima de cuando construimos el edificio. Vale, entonces ejecutamos este primer bloque, que es el de conexión con el servidor. Entonces, si va todo bien, nos pondrá el mensaje en el chat de que vamos a construir un edificio. Vale, entonces lo ejecutamos. Y dice, construyendo un edificio. Perfecto. Bueno, perfecto
Salvo esto aquí que lo voy a quitar, vale. Voy a quitar este mensaje, porque este mensaje necesita de una serie de valores que los hemos movido a la celda de abajo, por lo cual aquí todavía no tienen disponibles. Vale, entonces estas son cosas que ocurren cuando refactorizas el código, pues ahí a lo mejor puede haber parte del código que dejen de funcionar de forma correcta. Entonces tienes que ir viendo lo que ha fallado. Es decir, que tú lo que quieres es que cuando escribas en el chat, porque esa escritura en el chat la está haciendo ese programa de Python, cuando escribas en el chat construyendo un edificio, sea porque ya está construyendo el edificio, es decir, que ese código aparezca más abajo, ¿no? Eso es justo, un poquito más abajo que cuando va a construir el edificio, porque si no todavía, por ejemplo, no sabe cómo es el edificio. Entonces estamos enviando un mensaje al chat y queremos decir cosas que todavía no sabemos. Ok. Entonces, aquí ahora, después de hacer ese pequeño cambio, vale, pues veis que aquí sale el error. Decís, ahí va, ha fallado. ¿Qué ocurre? Entonces, bueno, aquí veis que, por ejemplo, cuando tenéis fallos en Python, os pone aquí abajo un botoncito que es Search Stack Overflow. Entonces, Stack Overflow es una biblioteca también gigantesca que utilizan mucho los programadores para saber cómo resolver problemas de programación. Entonces, esta tan usada que ya está la gente de Google Collaboratory y te pone aquí un botoncito diciendo, mira, te lo voy a poner fácil. No hace falta ni que te vayas a Stack Overflow tú y poner ahí el texto que quieres buscar. Te pongo aquí un botón con el error y directamente te va a mostrar en Stack Overflow qué posibles soluciones hay allí. En nuestro caso no nos hace falta, porque en nuestro caso ya sabemos que el problema que hay era un problema muy tonto, que es que todavía no sabemos cómo va a ser el edificio, por lo cual no podemos poner un mensaje en el chat diciéndolo. Entonces, esta celda que falló, veis que lo pone en rojito, la volvemos a ejecutar y ahora ya ha ejecutado perfectamente. Entonces ya no he puesto ningún error. Y si nos volvemos aquí a Minecraft, pues ahí dice, construyendo un edificio. Entonces, en esta celda de aquí, lo que hacemos es obtener la posición. ¿Veis? La he separado, porque si queremos cambiar la posición de unos sitios a otros, podemos obtener la posición de forma independiente del resto del código. Entonces, esa parte es importante, ese módulo, que sea un poco independiente, para poder construir donde queramos. ¿Vale? Entonces, para construir en un sitio o en otro, basta que movamos al jugador de Steve al sitio que queramos. Y una vez que lo hemos movido, te paras aquí, vamos aquí al notebook y ejecutamos la celda. Y entonces esto lo que hace es coger la posición en la que estamos ahora mismo. Y vamos a cambiar un poquito la metodología en este notebook. Y en vez de empezar a contar todo el código, vamos a ver el resultado y luego vamos a ir a ver el código. ¿Vale? Para que veáis un poquito, en vez de intentar imaginarnos lo que hace todo esto, vamos a ver lo que hace y luego lo entendemos. Entonces, es otra forma un poco de ver, entender cómo son los programas de ordenador de código fuente. Entonces, tú cuando te enfrentas a entender un código fuente, puedes hacerlo leyéndolo directamente, intentando entenderlo directamente, o bien ves lo que hace y en función de lo que hace, luego lees el código y hay veces que es más fácil entenderlo así que si vas directamente al código y lo quieres entender de golpe. Vale, entonces en este caso, vamos a probar esta alternativa. Vamos aquí en Minecraft y decimos, vale, vamos a construir un edificio. Aquí, bueno, aquí veis un comentario que está obsoleto. Hacemos la aldea delante del jugador. Esto es, hacemos el edificio delante del jugador. Entonces, ¿qué es un edificio? Entonces, un edificio, pues al final es una construcción que tiene un número de plantas. Y cada planta, pues es una especie, pues sería como un piso. En el cual, pues ahí, es como si un edificio en el que vivís vosotros. Entonces, en cada una de las plantas, pues tenéis ahí vuestra casa, con vuestras habitaciones y demás. Entonces, el objetivo de este notebook es hacer un edificio muy básico. Vale, entonces, el edificio está construido por plantas. Entonces, nosotros a las plantas les hemos llamado casa. Entonces, para nosotros cada planta es una casa, ¿vale? Entonces, aquí tenemos que cada casa tiene una altura de 3, tiene una anchura de 10, y vamos a construir en total 10 plantas. Vale, entonces el edificio va a tener 10 plantas. Y lo vamos a construir con bedrock. Vale, entonces, una vez que hemos visto eso, esas son las características del edificio. Lo construimos y a partir de construirlo, vamos a bajarnos aquí a ver lo que hacemos, ¿vale? Entonces, vamos a ver si va todo bien. Le doy aquí al play. Y hemos tenido un error. Será un error por la refactorización del código que hemos hecho. Bajamos aquí abajo. Y nos dice que house width no está definido. Entonces, vamos a ver qué significa eso de que no está definido. Entonces, por aquí... Que no has definido el ancho de la casa. Eso es. Me dice que el ancho de la casa que está aquí
nos dice que no se ha definido, pero sí que se ha definido. Lo que pasa es que está definido un poquito más abajo. Entonces, este código que está aquí no es correcto. Ahí tenéis también otra de las cosas importantes en programación, que es llamar a las cosas por su nombre. Porque a ese parámetro de house width le has llamado house width por algo. Porque le podías haber llamado HZ o le podías haber llamado como quisieras, pero al ver que es house width, el código te ha fallado, porque te dice el programa al ejecutarlo, te dice, oye, mira, es que no sé qué ancho de la casa, o sea, qué house width me dice. Y tú lees house width y dices, no, es el ancho de la casa. Sí. Entonces, si vamos a la celda, vemos que al principio de la celda está utilizando house width cuando realmente lo estamos declarando un poquito más adelante. Entonces, esto ha sido el código que hemos refactorizado antes. Entonces, nos hemos confundido y este código que tenemos aquí, en realidad, hay que ponerlo antes para declarar el valor, ese valor antes, para poder utilizarlo. Vale, entonces hacemos este cambio, volvemos a ejecutar y ahora ya está en negrito, ha ido todo bien. Y si nos vamos a Minecraft, pues aquí tenemos nuestro edificio. Ostras, es de piedra base, esto no se puede romper. Sí, esa, es de Bedrock, esa piedra es irrompible. Y podemos entrar a cada una de las. A cada una de las. Bueno, lo podemos romper porque estamos en creativo, sí. En creativo. Vale, entonces, vale. Veis que cada uno de los pisos, pues tiene aquí su espacio. Y aquí dentro podríamos decorar cada uno de los pisos de forma independiente. Entonces, pues, por ejemplo, aquí lo que ocurre es que es un poco oscuro. Voy a poner aquí una antorcha. Vale, entonces a ver. Vamos por aquí. Vamos por aquí, la cogemos. Y vamos a empezar a poner por aquí antorchas. Para que podáis ver. Pues, y además es un poco bajo, ¿verdad? O sea, para vivir aquí dentro es un poco agobiante. Entonces, quizá al arquitecto, que ahora que están diciendo que las casas en las que vivimos, con eso de confinamiento, pues han demostrado que son casas que son pequeñas, sin terrazas, y que los arquitectos están planteando cómo hacer las casas a partir de ahora, pues aquí nosotros deberíamos tomarnos nota. Y decir, vale, es que esta casa con este truco que me has puesto es un agobio. Entonces, pues decimos, mira, por favor, hazme un edificio, pero este no me gusta porque las casas son muy pequeñas. Y vale, venga, no pasa nada. Ese vamos a dejarlo para, a lo mejor, para pasar los fines de semana. En el que vas a vivir todos los días, vamos a hacerlo un poquito mejor. Y entonces lo que voy a decirle es que, mira, la altura de las casas en vez de 3, pues vamos a poner, por ejemplo, 5. Entonces lo ejecutamos. Y ahora vamos a ver. Vale, ¿qué ha ocurrido? Que como no he cambiado la posición, me la he vuelto a hacer en el mismo sitio. En el mismo sitio. Y lo has sobrescrito. Y lo he sobrescrito. Entonces, como así se nos mezclan las cosas y a lo mejor no queda claro del todo lo que estamos haciendo, prefiero volver a coger la posición aquí. Vale. Voy a intentar hacerlo yo con 14 alturas, bloque 5, y yo he puesto que sea ladrillo. Vamos a dejar la gente que lo haga él. Igual no, me dice que estoy cometiendo. Tiene un error, y es que atribute error, traceback, house floors 10, bloque de construcción, brick block. Dice atribute error, traceback, most recent call last. House floors igual 10, bloque de construcción, house block, block, punto brick, guión bajo block. A lo mejor es que he vuelto a escribir mal el a lo mejor el tipo de brick. Bloque, sí, revísalo, porque posiblemente sea por eso, Javi, sí, sea el tipo vale, de bloque. He vuelto a escribir mal el bloque, el brick block. Era brick mayúscula. Sí, subrayado block. Acuérdate que si pones lo de block punto tabulador, te dice ahí todos los tipos de. Sí, acordaos que si ponemos aquí, cuando decimos ese tipo de bloque, aquí vamos a decir, bueno, block punto, él ya nos sugiere todos los tipos de bloques que hay. Vale, era la mayúscula, la mayúscula en Python importa, ¿no? Sí. Vale, ya está, ahora sí. Vamos a ver, ahora, ¿veis? Aquí lo tenemos. Y ves que ahora parece más alto, ¿no? El edificio. Sí, sí, vaya que sí, es alto. Entonces entramos en una de las casas. Y ahora sí, esta casa es otra cosa. Ahora ya aquí ya no podemos plantear que si tenemos que vivir aquí. De hecho, yo creo que es más alta y es más ancha. Entonces, te he oído mencionar, Javi, lo de las escaleras. Es otra de las cosas que estamos preparando en talleres para el futuro. A este edificio ponerle escaleras para poder subir entre las plantas. Entonces, tenemos ya preparado el código que se encarga de construir escaleras.
y no van a permitir yendo de unas plantas a otras. Entonces, claro, el edificio este, vamos, podemos aquí volar tranquilamente y podemos irnos a cualquiera de las plantas. Otra de las cosas que llama la atención es que hay una especie, no sé si son errores de servidor, pero ya nos pasó el otro día con la muralla china, que genera sombras. Porque y de hecho se llena de murciélagos. Los murciélagos en Minecraft salen donde hay sombras. Y aquí, a veces, no sé si de forma aleatoria o no, al hacer este tipo de construcciones tan grandes, quedan sombras. Es curioso. Y aquí yo creo, de todas formas, Javi, yo creo que sabes si las ha... Esta vez yo creo que las sombras las ha puesto bien, creo. Sí, ¿no? Claro, porque lo estamos haciendo cerrado. A mí lo que creo, después de construir unas cuantas cosas, con lo de los murciélagos, yo creo que Minecraft cuando detecta cavernas grandes, automáticamente te pone murciélagos. Ajá, sean las que sean. Entonces, pues aquí ha considerado, veis que aquí están en el cielo, en el techo hay murciélagos, entonces he considerado que esto es una caverna suficientemente grande como para que tengan que existir murciélagos. Y aquí les tenemos, aquí están durmiendo ya. Entonces, bueno, espero, si os ha gustado este edificio, llega el momento de decir, venga, pues vamos a ver cómo se hace esto, ¿no? Entonces, para explicaros cómo se hace esto, vamos a verlo directamente aquí sobre el edificio. Entonces, en realidad, lo que tenemos aquí es repetir siempre lo mismo, que es hacer una planta a diferentes alturas. Entonces, la clave es, hacemos una planta y luego repetimos el hacer una planta cambiando de altura. Y con eso hacemos el edificio lo alto que queramos. Entonces, conceptualmente yo creo que eso más o menos así es sencillo de entender. Uh-huh. Que un edificio son diferentes plantas y cada planta es igual que la anterior. Entonces, si lo único que cambia es la altura, pues es el caso ideal para que, utilizando programación, sea muy sencillo hacer esto. Entonces, si volvemos ahora al código, aquí es donde estamos haciendo el edificio. Entonces lo que decimos es decir, vale, vamos a coger y vamos a, de nuevo, utilizar la funcionalidad que tiene Python para hacer iteraciones. En este caso vamos a utilizar el for. Hay otras, por ejemplo el while o el loop, que son otro tipo de forma de hacerlos también en Python. Pero nosotros vamos a utilizar el for. Normalmente entre ellas son equivalentes. Hay algunas que se adaptan mejor a una situación, otras a otra. En nuestro caso el for es la que mejor nos funciona. Y lo que hacemos es, vamos a ejecutar una iteración durante el número de plantas, que veis que lo que ponemos aquí, es decir, desde 0 hasta el número de plantas, me vas a hacer este código. Y este código lo que hace es construir una casa a la altura que le digamos. Entonces, lo único que hacemos es, en cada una de las iteraciones, vamos cambiando la altura. Acordaos que la altura es la coordenada ahí. Le decimos, oye, pues mira, la altura me la vas a ir cambiando en cada iteración. Entonces, cuando en la planta 0, la altura vale 0. En la planta 1, la altura vale, pues, lo que valga la altura de la casa, más 1. ¿Por qué esto es así? Porque lo que hacemos es, si cuando tú estás aquí en el mundo de Minecraft, ¿cómo calculamos la altura del siguiente piso? Pues lo que hacemos es decir, mira, pues si un piso tiene de alto, pues lo que haya puesto Javi, pero creo que son, mira, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 de altura creo que tiene. Sí, yo he puesto 5. Pues entonces lo que ocurre es que tenemos que construir en la posición 6. Vale, entonces aquí lo que ponemos es decirle, la altura de la planta 1 es 5 más 1, 6. Y como es la planta 1 por 1, la altura de la primera es 6. La siguiente iteración, pues tenemos para la planta 2, la altura sería, pues la altura más 1, que sería 6 por 2, 12. Entonces, la siguiente altura a la que tiene que construir sería 12, que sería, esta sería la altura 6 y la altura 12, que sería hasta aquí. Y así vamos construyendo todas las alturas. Entonces, luego, ¿cómo se hace la planta de... ¿cómo se hace cada una de las plantas? Pues para hacer cada una de las plantas, lo que hacemos es hacerlo como hacíamos los bloques vacíos. Entonces lo que hacemos es, construimos un bloque, lo que es macizo, totalmente de relleno, con las dimensiones que queremos, que es lo que hace esta parte de aquí. Y luego lo que hacemos es vaciarlo con aire. Pero no vaciamos todo, sino que lo que hacemos es, vaciamos con un bloque de aire,
que es un poco más pequeño que el otro, para que deje dentro un hueco. Entonces, ¿cuánto más pequeño es? Pues depende del tamaño de las paredes. Entonces, en función del tamaño de las paredes, pues el bloque de dentro va a ser más o va a ser más grande más, o menos grande. Venimos por aquí y vemos que en nuestro caso la anchura de las paredes es 1. Entonces aquí lo que hacemos es el width este de aquí lo tenemos definido. No es esta anchura, sino que es la anchura de las paredes, que es diferente. Que la anchura de las paredes es wall width, esto de aquí. Entonces aquí tenemos puesto que wall width es igual a 1. Vale, entonces lo que hacemos es el cubo que está dentro vacío, pues tenemos en cuenta esa anchura para poner el. Para construir el cubo vacío. Y por último, lo que hacemos es, como no, todas las casas tienen que tener su puerta. Entonces hacemos una puerta y la puerta la hacemos así. Que la puerta simplemente lo que hacemos es coger una de las paredes y la rellenamos de aire. Entonces lo que estamos haciendo es borrar la pared. Que borrar la pared es picarla y picar la pared para hacer una puerta. Y entonces con eso hemos picado aquí la puerta para hacerla. Uh-huh. Y con este código pues tenemos ya lo que es construcción de un edificio. Entonces los edificios lo podéis hacer de la altura que queráis, de las dimensiones que queráis, más grande, más pequeña las casas, el material que queráis. Y ahora mismo lo que se hace falta en este edificio pues son los toques finales, como por ejemplo poner antorchas dentro para que haya luz, decorar un poco los pisos, porque esos pisos son un poco inhóspitos. Entonces aquí, por ejemplo, lo que podéis hacer en vuestros juegos, pues entráis dentro de cada uno de los pisos y que cada uno lo decore como quiera. Os podéis repartir, os podéis hacer un edificio para vivir todos juntos y que cada uno entre en su piso y se lo decore como quiera. Y lo que no os recomendamos que hagáis es pasar de 10 alturas a 100 o a 1000 alturas, porque bueno, 100 a lo mejor no es el servidor, bueno, no, 100 no se las traga así como así, pero lo que nos está pasando en talleres anteriores es que la verdad que nos deja claro que está sirviendo lo que estamos haciendo, es que cuando durante la emisión pues nos acabáis por tirar el servidor o durante las horas siguientes a la emisión nos acabáis por tirar el servidor, porque claro, es muy tentador pasar de 10 alturas a 1000 alturas y Minecraft no da para esas 1000 por 5 bloques, 5000 bloques de altura, y aunque diera, el servidor a veces cuando, aunque tuviera esa altura, con el que tú le pones una longitud de 800.000 bloques y pues al servidor le cuesta tanto calcularlo que lo tira, entonces nos hemos encontrado últimamente reiniciando el servidor, que por un lado, ya insisto, por un lado es una buena señal, es señal de que estáis aprendiendo a usar Minecraft con Álvaro, y por otro lado pues nos fuerza a estar nos fuerza a estar reiniciando el server, así que simplemente os pediría que tengáis un poco de mesura con los números que ponéis ahí. Pues llegado a ese punto, Javi, podemos empezar ya a recapitular. Pues yo creo Perfecto. Que hemos cubierto un poco que queríamos que hacer estos talleres como de una hora, que es el tiempo que llevamos ahora mismo. Entonces Perfecto. Es un momento para recapitular. Si quieres, vamos a ver. Por ir por orden, los dos primeros talleres con Python para Minecraft utilizábamos una libreta que no era online, era una libreta que tú te la instalabas en tu ordenador. Ahora mismo nos hemos emancipado de lo que tú te instalas en tu ordenador. Y en tu ordenador lo único que te pedimos que tengas instalado es en la versión Java de Minecraft. Ahora en esta siguiente fase, lo que una vez que este es el tercer taller que hacemos Minecraft con Jupyter. Jupyter es una herramienta de Google Research Lab, de Google Collaboratory, collab.research.google.com, donde la libreta es como un Google Docs, ¿no? Donde tú ya tienes tu documento en la nube, en este caso en la nube de Google. Esa libreta se conecta con un repositorio, una gran biblioteca de código que ha creado Álvaro, que es dentro de Juntos desde Casa, una biblioteca que se llama Minecraft. Y en esa biblioteca, pues, además, hoy hemos visto además una conexión más, que es cómo se conectaba con el gran foro una es la gran biblioteca, que es GitHub, y otra es el gran foro, que ahora mismo no me sale el nombre. ¿Cómo es el nombre del foro donde os...? Stack Overflow. Eso es. Este editor se conecta con Stack Overflow, que es el foro donde los programas
programadores tienes un montón de información, y con otro que es GitHub, que es la gran librería, y se conecta solo. No tenéis que copiar y pegar y traeros el código. Hemos ejecutado el código de dos proyectos ya vistos como bloques, que es uno son las pirámides y otro son los edificios, y hemos visto que tienen cierta complejidad por dentro y que podemos modificarlo. Y todo esto siempre buscando tener buenas prácticas de código, donde las cosas se comentan, donde las cosas se documentan, donde el código es lo más limpio posible. No sé si se me olvida algo, Álvaro. Yo creo que no, Javi. Yo creo que lo has cubierto todo bastante bien. Y ya un poco para ir cerrando, pues a ver, que termino de colocar. Vale. Entonces, para ir cerrando ya, pues comentaros que os recomendamos que vengáis a Yija de Juntos desde Casa y que participéis en la comunidad que estamos creando. Entonces, esa comunidad, acordaros que estamos en el canal de Telegram y estamos en Discord, que Discord se ve que es súper cómodo de utilizar, ahí podemos tener audios, podemos comentar código, podemos hacer de todo. Entonces, os animamos a que vengáis, porque es mucho más entretenido todo esto si os sumáis y empezáis un poco a interactuar con nosotros, y vais a aprender mucho más. Y vais a conocer un montón de gente interesante y vais a hacer cosas muy divertidas. Entonces, esa parte, que sé que cuesta un poco al principio, que es la de incorporaros a la comunidad, os recomendamos que deis ese paso, porque es cuando la experiencia va a acabar de ser lo que queremos que sea. Entonces, en los próximos talleres, lo que vamos a hacer es acabar de comentaros el resto de ejemplos que tenemos preparados, que ya solo nos quedan dos, que es el de cómo construir un pequeño poblado a partir de casas y cómo amurallarlo, que eso va a ser bastante rápido. Y vamos a enseñaros también lo que han hecho personas que han empezado a participar en la comunidad de Juntos de Casa de Minecraft, que han empezado ya a construir sus propios elementos, o sea, sus propias construcciones, por ejemplo, escaleras para poder unir las diferentes plantas de un edificio, o por ejemplo, una espiral a partir de la cual vamos a poder empezar a crear potencialmente el laberintos en el futuro. Y luego ya tenemos en mente saltar al mundo de MacThings, que es un mundo que estamos creando, una biblioteca que nos va a permitir crear escenas dentro de Minecraft, que una escena es una composición de objetos, y vamos a poder construir cosas muy interesantes, como pequeñas microcivilizaciones allí, con las que poder interactuar. Entonces, pues tenemos muchas cosas todavía que comentaros. Digamos, Álvaro, que así por seguir un orden, lo primero que hicimos fue escribir un texto. Luego pintamos un bloque. Luego ese bloque lo convertimos en muchos bloques. O sea, una muralla, una pirámide, una cosa así. Incluso hoy ya cosas más complejas como un edificio. Y luego, para siguientes talleres, lo que haremos será esos bloques de bloques, esa pirámide, ese edificio, esa muralla, los combinaremos en lo que llamamos escenas. Y, o sea, si Minecraft es un Lego, si Lego es una pieza, de pieza en pieza, pues ahora ya vamos a empezar a jugar ya no con piezas, sino con grupos de piezas, que a una la vamos a llamar, o va a ser un edificio de 5 alturas o de las que sean. Y vamos a ir jugando con ellas y vamos a hacer macro composiciones, ¿no? Eso es. Si queréis, ya para dejaros una pincelada final de a dónde queremos ir con todo esto, aquí dentro de Minecraft tenemos ya talleres, y los talleres, estamos preparando ya las libretas estas del futuro, de las que estamos hablando, y hay una de ellas que es en la que estamos intentando reflejar todo lo que se puede hacer con este nuevo escenario. Entonces, os voy a poner esto a pantalla completa para que sea mejor. Entonces, aquí lo que vemos es, en un papel, hemos dibujado lo que queríamos construir, que os lo explico porque no se ve muy bien. Entonces, aquí tenemos un río. Sobre ese río tenemos unos puentes que pasan por encima del río, y a cada lado del río tenemos unas construcciones que son casas, en las que vive la gente que vive en esa microciudad, microaldea. Luego, aparte, tenemos caminos que nos llevan a un templo, que va a ser una pirámide vacía, hueca, que va a ser el templo de esta aldea. Aquí arriba vamos a tener unos edificios grandes, que van a ser los que hemos visto hoy, que es un camino que nos lleva hasta ellos, y aquí vive la gente. En vez de vivir en sus chalets, pues vive en edificios, como nos pasa un poco a nosotros también, que los afortunados viven en sus chalets, y los que no son tan afortunados viven en los edificios. Y luego también vamos a tener una esfera,
una esfera gigante, también hueca, que vamos a con, que va a ser una especie de, como si fuera una especie de estadio, y veis que es súper bonita, porque es una esfera muy grande, que está hueca también, y dentro pues es muy impresionante ver la aldea, ver una esfera por dentro hueca, es muy impresionante. Y por último, tenemos pues una parte que no me llamaba la cárcel, porque al final, pues cuando crecen las civilizaciones, pues siempre hay algunos que se salen de las normas, y entonces hay que ponerles un tiempo a recaudo para que se lo. Y entonces, esto que veis aquí, dibujado, después de hacer muchas cositas que veis por aquí, todas las cosas que hemos ido haciendo, al final acaba siendo esto que veis aquí. Y esta es la escena ya construida. Y en la escena construida, lo que vemos es, aquí tenemos el templo, los edificios, aquí veis la esfera, y aquí veis la cárcel, aquí veis los chalés, el río con sus puentes, los caminos. Entonces, es hacia donde queremos ir. Entonces, os comentaremos cómo hacer todo esto, y todo esto es posible gracias a que hemos aprendido cómo hacer pirámides, edificios, vamos a ver cómo hacer también esferas. Y eso es lo que vamos a hacer en el próximo taller, esta parte de aquí, que va a ser cómo hacer una serie de casas con una pared alrededor, con un cerco. Bueno, pues yo creo que nos ha quedado completito, ¿verdad? Yo creo que sí. Pues nada más que daros las gracias por estar ahí y ojalá aprendáis a programar con un pretexto tan divertido como es este y nada más. Hasta el próximo taller. Muy bien. ¿De Un acuerdo? saludo. Un saludo, hasta Hasta luego. luego.